Buenos días, ¿cómo están, chicos? Buenos días, tardes, noches, no importa la hora que sea, ojalá que estén excelente. Mi nombre es Sergio Mariscal y esta es su sección, El Giro Sustentable. Una bienvenida particularmente a todos los chicos de primer ingreso. Qué bueno que ya le entraron a la secundaria, qué bueno que eligieron una secundaria técnica para hacer su educación secundaria. Sean bienvenidos, no se pongan tan nerviosos, la verdad es que no está tan cañón y además es una de las etapas más rifadas de la vida. Disfruten un montón, échenle ganas, por supuesto, y pues bueno, afortunadamente estamos de vuelta aquí en El Giro Sustentable para este ciclo escolar. Nos vamos a estar viendo por acá una vez al mes, tratando algunos temas de los que ahorita les voy a platicar. Justamente este primer programa lo vamos a hacer así un poquito general, pues, para platicarles, hacer una semblanza rápida de qué va a venir, de qué va, pues, este programa. Gracias al espacio, una vez más, por abrir este cachito dedicado al ambiente en DGSTV, TV Aprendiendo. Lo pueden checar en vivo, ojalá que cuando estemos ahí platicando en vivo, pues nos manden sus chats. Acuérdense que va a estar abierto en los programas futuros cuando tenga por acá mis invitados, cuando tenga algunos programas que van a estar bastante cotorrones. Vamos a tener chat, entonces no estoy muy seguro de cómo es el mecanismo, pero ustedes échenme las dudas, échenme sus comentarios, vengan para acá todas las preguntas que puedan ir surgiendo acerca de los temas que vamos a estar tratando. Es importantísimo preguntar, es importantísimo disipar esas dudas. Ojalá, espero pues poderlas disipar, o si no, pues se las hago más amplio, ¿no? Ampliar esas dudas. Investíguenle también en relación a lo que vamos a estar platicando. El tema es súper importante, el tema es la educación ambiental, prácticamente lo que vamos a estar manejando en general en este espacio. Y bueno, ustedes dirán, pues es que ya es un tema que se viene oyendo un montón en los periódicos y en las noticias, ya estoy hasta acá de la sustentabilidad y del medio ambiente y del cambio climático y del calentamiento global y todo eso, pero aquí lo vamos a tocar de un modo muy ameno. Lo vamos a estar tocando en diferentes pues ámbitos de la vida cotidiana, porque como lo hemos venido tocando para los chicos de segundo, que ya están los de segundo y que ahora ya tenemos chicos también de tercero, y bueno, sobre todo para los muchachos de nuevo ingreso, hemos venido tocando algunos temas en los que he sido más o menos reiterativo, en el sentido de que parece que a veces este tema no nos corresponde a nosotros, que es cuestión de los gobiernos, es cuestión de las organizaciones, de las entidades, pues no sé, estatales, mundiales, que se dedican precisamente nada más al tema, ¿no? Pero la verdad es que al ser nosotros entes sociales, al ser nosotros parte de esta sociedad particularmente y en un sentido, en un contexto histórico y temporal más bien y espacial de la Ciudad de México el día de hoy, pues hay muchas afectaciones que están directamente repercutiendo en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro desarrollo, pues, como personas, en nuestro desarrollo como estudiantes, como miembros de la sociedad, para acabar pronto, ¿no? Entonces, bueno, les decía, el tema en general es el cuidado ambiental, el cuidado, la preservación y el mejoramiento de nuestro medio ambiente o de nuestro ambiente, y lo vamos a estar tocando en diferentes ámbitos. Les voy a ir dando una probadita. En uno de los dos programas que vienen, estoy por confirmar todavía, va a estar con nosotros un personajazo que yo tuve oportunidad de conocer en La Paz, Baja California, que se llama Peatónito. Es más, búsquenlo ahí por internet,
Se llama Peatónito, es un luchador, es un personaje, un luchador bastante bueno. Por supuesto, no lucha, ni hace llaves, ni no sé qué, pero está en pro del medio ambiente, desarrollando algunos programas de movilidad sustentable, como por ejemplo la bicicleta. Ustedes seguramente han visto por ahí por Reforma, o bueno, hay un montón de lugares, particularmente yo, a mí me tocó verlos ahí en Reforma, en la Colonia Roma, en la Condesa, en Coyoacán incluso. Algunos paraderos de estas ecobicis. Bueno, pues vamos a conocer a uno de los ideólogos de ese programa, que ahora, pues bueno, es un programa que implementó el gobierno, pero bueno, vamos a conocer quién estuvo, a uno de los que estuvieron ahí detrás de esa idea triquiñulienta, ¿no? Vamos a tener algunos foros de discusión con algunos de mis colegas y algunas personalidades especializadas en alguno de los campos de investigación y de los campos de la ciencia y del conocimiento, pero todo lo vamos a estar enfocando hacia el cuidado del medio ambiente. Como les decía, el programa se llama El Giro Sustentable. Precisamente lo que vamos a intentar aquí, además de estar tocando todos estos temitas, es darle un giro a todos los enfoques que puedan tener algunas de las ocupaciones, de las profesiones, de las líneas de investigación y de vida de diferentes personas que pareciera no tener ninguna relación con el medio ambiente. Todo tiene relación con el medio ambiente, definitivamente. En algún momento todo lo que tenemos, la ropa, la comida, la electrónica, todo tiene su dosis de recurso natural, su dosis de ecología, y es importante retribuir en la medida de lo posible, que ojalá sea mucha, pues todo lo que el medio ambiente nos ha dado, lo que los recursos naturales nos han dado. Entonces, bueno, justamente este giro vamos a estarlo tocando en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y de los diferentes, como les decía, de los diferentes medios de subsistencia de diferentes personas, que pareciera que, y eso a mí, ¿cómo le hago para empatarlo con la ecología, ¿no? Ah, pues aquí lo vamos a estar checando. Entonces, estén muy pendientes, porque también vamos a tener algunos programas en los que le voy a pedir aquí a la superproducción que tenga el chat súper abierto y muy al pendiente, porque vamos a tener, como les platicaba, algunos foros donde vamos a estar tocando algunos temas bien interesantes, y sobre todo, sí de interés actual, como este rollo del calentamiento global y del cambio climático, pero en diferentes aspectos muy cercanos a nosotros, ¿no? Pareciera que lo que pasó en Tabasco, que las inundaciones en Guadalajara, porque ya también hubo aquí, nada más echen un ojo para los que andan estudiando por ahí por el viaducto, ¿no? Hace ocho días, el jueves pasado, miércoles pasado, que se hicieron unas lagunas ahí. Dicen, bueno, ¿por qué? Pues si tenemos un sistema eficiente de alcantarillado, pues sí, pero cuando no hay tantísima basura, ¿no? Cuando no hay tantísimos residuos tapándola, y en lugar de que se vaya el agua, pues está saliendo. Bueno, entonces son algunas cuestiones que podemos ver que ya están cercanas a nosotros y que son respuestas a un mal cuidado, a una mala educación ambiental. No mala ni bueno, no hay que meter esas palabras, porque bueno y malo es muy ambiguo, es muy subjetivo. Entonces, un erróneo cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, todos estos temas los vamos a estar tocando, y espero, es más, les hago una invitación a que estén muy pendientes de los programas, para que estén enviando sus chats. Entonces, va a haber por ahí algunos programillas, como les venía diciendo, donde vamos a requerir una interacción muy fuerte. Entonces, estén pendientes. Vamos a tocar temas sobre esto que les decía, el calentamiento global y el cambio climático. Vamos viendo, pues, que el calentamiento global es una consecuencia o es una de las partes del cambio climático global. No es viceversa, y no son situaciones aisladas, ¿no? Entonces, el cambio climático es una consecuencia, perdón, el calentamiento global, ya me fui, es una consecuencia del cambio climático, ¿sale? Una de tantas. Entonces, vamos a estar tocando ese tema, vayan echando un ojo por ahí. Vamos a estar tocando el tema de la movilidad sustentable, como ya les decía. Algunos foros sobre gestión de residuos, vayan checando esa palabreja de gestión, qué cosa es.
de los residuos sólidos, ¿no? Que es algo que nos tiene muy, muy amedrentados, sobre todo en relación a la mala disposición del plástico, del poliestireno, mejor conocido como unicel, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van a estar en el mundo 3 o 4 veces después de que nosotros desaparezcamos materialmente o moramos. Entonces, algunas de estas de estos temas, pues, que están muy cercanos a nosotros y, sobre todo, y lo más importante, ¿cómo podemos nosotros, cómo pueden ustedes, cómo puedes tú, estudiante de la escuela secundaria tal, 1, 2, 3, todas las que sea, cómo podemos nosotros como sociedad, como colectivo y como individuo colaborar y participar, pues, para que este deterioro ambiental, que no está en los bosques, bueno, que sí está, ¿verdad? Está en los bosques que se están talando, en los bosques que se están quemando, en las inundaciones, en los ríos del Medio Oriente y del lejano y cercano Oriente, donde están contaminadísimos, donde no hay ni siquiera ya vida, pero también que están en nuestra ciudad, que están en esta Ciudad de México, que están seguramente en su colonia, que están incluso, y qué pena decirlo, la verdad, pero que están en nuestras escuelas. El problema de la basura, del PET, el unicel, todo eso. Entonces, estén muy pendientes. Les quiero platicar una cosa súper interesante, muy, muy importante, casi anecdotaria. Y es que hace un par de meses sufrí un accidente, entonces me rompí un poquito el pie. Hola, no fue tan poquito. Y he estado, sí, se hizo un poco, o sea, 7 fracturas, no hay bronca, ¿no? Entonces he estado un poco estacionado y la verdad es que a mí me gusta muchísimo andar viajando. El último viaje que tuve fue a las costas de Oaxaca. Entonces, en las costas de Oaxaca conocí a un par de personas que se dedican justamente a esta cuestión del cuidado ambiental, pero de una manera holística. También nos vamos a meter un poquito en esas ondas profundas, ¿no? De qué es lo que hace, pues, en nuestro interior y en las energías que rigen al mundo y a la sociedad, pues que le estemos dando tanto en la torre al ambiente. Entonces, una de ellas me decía, es importante empezar a considerar que un lenguaje, de repente, dicen los psicólogos, ¿no? Tengo un cuate que es también así como muy, muy intenso en ese sentido, que la manera en que hablamos de repente va determinando la manera en que nos conducimos. Entonces, por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho del lenguaje incluyente, ¿no? Cuando se dice, el hombre fue creado, no, el hombre y la mujer. Todos los jóvenes que no, los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Los hombres y las mujeres, los y las. Entonces, es importante siempre hacer ese lenguaje incluyente para que entonces empecemos a pensar o a incluir, pues, esas palabras que van a cambiar de cierto modo nuestra conducta, ¿no? Sobre todo, bueno, eso se maneja un montón en las esferas políticas y todo ese rollo. Pero entonces me decía, este personaje, cuando nosotros hablamos del ambiente, decimos nuestro medio ambiente, nuestro ambiente, nuestra ecología, nuestros recursos naturales. ¿Qué es lo que pasa? Que creemos que al ser nuestros, tenemos poder omnipotente, ¿no?, sobre todos ellos. ¿Y qué pasa? Pues que no, ya estamos, se está demostrando que no. Chequen por ahí un programita en el YouTube, o en The Gest Media también se quedan ahí para la posteridad, un programa del Giro Sustentable con el licenciado Mauricio García Samitis, que es trabajador social, estuvo muy interesante, y pues sí, nos decía algunos de estos aspectos, ¿no? Chéquenlo, no les voy a pasar más detalles, pero bueno, regreso al tema, y es que al decir nuestros recursos naturales, nuestra ecología, nuestro medio ambiente, etcétera, pensamos que tenemos un poder sobre ellos, lo cual no es cierto. En ese programa él tocó un poquito ese tema más a fondo. Es importante empezar a considerar, muchachos, y que empiecen a hacer considerar, ustedes que están empezándole, que empiecen a coadyuvar ahí para hacer un cambio de mentalidad también, de las personas que ya tienen una mentalidad como muy,
pues cuadrada, ¿no? Que ya es dogmática, pues, porque así lo hicieron sus papás, sus abuelitos, y así vienen pensando, que son justamente nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos, a lo mejor ya de edad más avanzadita, porque de repente son de, es que, pues, nuestros recursos naturales, entonces, no hay que separar la basura, porque de todas maneras el camión la junta. Úchale. Bueno, eso también van a ser algunos temas importantes en cuanto a la gestión de residuos. Pero empezar a considerar, pues, que no es nuestro ambiente, que no son nuestros recursos naturales, que si bien los hemos explotado y han servido muchísimo a lo largo de toda la historia, de todos los tiempos, para satisfacer nuestras necesidades, para hacer nuestras vidas más cómodas, nosotros la especie humana como especie, somos quienes le pertenecemos a él. Somos una de tantas especies que pertenecemos al ambiente, que pertenecemos a la ecología e incluso que dependemos en grados magnánimos a los recursos naturales. Entonces, desde ahí viene un cambio de lenguaje y de programación neurolingüística, ¿no? Como dicen los psicólogos, para empezar a considerar estas cuestiones que nos van a empezar a hacer revolucionar la manera de pensar y de actuar, que es lo más importante. Entonces, bueno, ojalá que alguna vez vea este programa aquel muchacho, un saludazo, se llama Wenceslao, Wenny, le dicen Wenny, Wenny, no me acuerdo, pero es allá de Puerto Escondido. Entonces, la verdad, una plática muy padre que tuve, ojalá que se puedan acercar también a las personas que están más inmiscuidas en este tema, para saber cómo participar, pues, porque el objetivo final del programa, dentro de algunos particulares que tiene, pues es justamente abordar el tema de la ecología, de la sustentabilidad, para saber cómo podemos intervenir en ella. Entonces, chequen ahí también algunos programitas pasados, sobre todo para los chicos que vienen entrando al primer año de la SECU. Pues tuvimos algún tallercito, bueno, más o menos aquí una explicación en corto de la hidroponía, ¿no? ¿Qué cosa es la hidroponía? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo le da un plusvalor a los lugares donde se establece un sistema hidropónico? Y además, pues bueno, proyecto totalmente sustentable porque tiene varias virtudes. Una de las más grandes que yo le veo es que fomenta el autoconsumo y el consumo local. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos consumir a fuerza un queso de cabra que viene de Francia? Pues ese queso de cabra ya implicó horas hombre, ya implicó combustibles, ya implicó un montón de refrigerantes, refrigeración, de luz eléctrica, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, vamos consumiendo lo que hay localmente, vámonos aquí a Xochimilco, vámonos a donde más, bueno, a lo mejor la gente que anda más por allá, por Chalco, ahí en Valle de Chalco también, hay muchas cosas, además súper baratas, locales, buenísimas, ¿no? Hubo también otro tema por allí de un arte marcial muy cotorrono. Por aquí hicimos un jueguito y todo de la capoeira, y es un arte marcial brasileño. Para los que no lo conocen, échense también por ahí unos videitos. Ya le estoy haciendo mucho comercial al YouTube, voy a cobrar unas regalías, ¿no? Una comisión por allí, pero échense unos videitos. Y está padre porque no es solo el arte marcial, sino el entrarle por medio de una filosofía muy padre al cuidado del ambiente y algunos otros proyectos sociales que tienen. Bueno, aprovecho también, ¿por qué no?, hacerle un comercial a Abadá Capoeira, un saludo para toda la banda. Busquen Abadá Capoeira México para los que les gusta el arte marcial, el deporte, la música, porque es una cosa padrísima donde confluyen la música, el arte marcial, la disciplina, una filosofía muy padre. Y particularmente, bueno, esa vez tocamos temas de cómo este grupo de arte marcial brasileño colabora, pues, al cuidado del medio ambiente, no nada más en México, por supuesto en Brasil y en otros países donde tiene presencia. Y bueno, invitarlos, pues, a que en sus trincheras, en sus casas, si alguno, no sé, tiene alguna actividad por ahí extraescolar, pues vea la manera de cómo eso está afectando o está teniendo un impacto en el medio ambiente. Hablábamos de la huella ecológica, ¿no? En otro de los programas,
Es un tema súper interesante porque pareciera a veces que las cosas que hacemos no tienen un impacto tan fuerte en el ambiente. Y por supuesto que hay algunas que sí van totalmente en detrimento del medio ambiente, de la ecología de los recursos, pero hay otras que pareciera que no tanto, ¿no? Por ejemplo, el uso de un celular. Entonces, bueno, pero si estoy usando mi celular, pues no le estoy dando tanto en la torre al ambiente, no genera emisiones a la atmósfera, no estoy descargando nada de contaminantes al agua. Si lo tiro, lo voy a tirar en un lugar donde se tiren los celulares, ¿no? Pero el tenerlo, a lo mejor ya contribuyó al deterioro ambiental en toda su etapa de vida. Una cosa que se llama análisis de ciclo de vida, que también es un rollo tremendo, como para hablarlo en dos, tres programas, ¿no? Incluso lo vamos a hacer, ¿por qué no? El usar ropa, el comer, bueno, con decirles que hasta respirar genera contaminación. Lo que estamos respirando es oxígeno y lo que liberamos a la atmósfera es dióxido de carbono. ¿Quién ha escuchado del CO2? Del CO2 que tanto tiene injerencia en los problemas del calentamiento global y que hasta hay un protocolo de una ciudad que se llama Kioto, donde se comprometieron muchas empresas y muchos, bueno, más bien los países a regular todas las empresas que en ellos laboran para reducir esas emisiones de dióxido de carbono. Entonces nosotros lo estamos emitiendo cuando respiramos. La cuestión aquí es ver de qué manera nosotros vamos a contaminar lo menos posible en todas nuestras actividades. Si como, ¿qué voy a comer para no darle tanto en la torre al ambiente? Es cuestión de irlo pensando poco a poquito. Si voy a vestir, a lo mejor ver de dónde viene esa ropa, ver de qué es, un montón de cosas, ¿no? Si voy no sé, hacer algún deporte, ver de qué manera puedo empatarlo, pues, para juntarme con esa banda y entonces hacer algo por el lugar donde lo desarrollamos, ¿no? Donde estamos haciendo nuestro reporte. Ok, a ver, espérame tantitito, ¿eh? Cambio fuera. Ok, ya está. Es que de repente aquí hay unos que equivocaron su profesión y debieron haber sido médicos. Ay, no es cierto. No, sí le entendí bien a la letra. Va. Entonces, bueno, gracias a la producción. Ahora déjenme les platico que ya cada quien tenemos nuestro manager. Ya yo me siento mucho, la verdad, porque cada uno de los programas, con tal de que ustedes tengan una mejor calidad de todos los programas, de los contenidos y de todo ese rollo, se hicieron varios cambios acá en DGES, a ver si no balconeo mucho, pero los contenidos y los programas ahora van a estar mucho mejores, van a tener contenidos muchísimo más cercanos a ustedes, de más interés. Entonces, no nada más en el giro sustentable, que bueno, es el importante ahorita, ¿verdad? Pero échense un buen chat. Entonces, va a estar abierto todo el tiempo en varios de las secciones, en varios de los programas. Vamos a tener el chat. Entonces, les digo ahí que no sé muy bien cómo sea el mecanismo, pero con que le digan al profe, oye, escribe tal cosa, oye, mando tal y tal y tal pregunta. Vamos a intentar por acá pasar la mayor parte de las preguntas que manden, de la mayor parte de los comentarios, etcétera. Entonces, justo sobre eso les va a platicar el expertazo, el buen Ricardo. Por favor, si nos puedes platicar acerca del chat, ¿cómo va a estar la cuestión, mi Richard? Claro que sí, Sergio. Bueno, enviando un saludo antes que otra cosa a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, haciéndoles también el comentario de que el giro sustentable con Sergio Mariscal, bueno, pues se renueva en este ciclo escolar 2015-2016. Como les has venido comentando acerca de que participen con nosotros en el chat, bueno, pues es de la siguiente manera: tienen que ingresar por medio de gestmedia.dindns.tv, y ahí en la parte donde dice chat tienen que poner un nickname. Puede ser su nombre o puede ser también, si lo prefieren, la escuela a la que pertenecen. Y bueno, participar, vamos a tener por ahí algunas trivias, nos tienes por ahí algunas buenas sorpresas, Uf, invitados. bastantes. Entonces, ¿cada cuándo vamos a tener este programa, Sergio? Lo vamos a tener una vez al mes. El siguiente programa,
ese sí va a ser en vivo. Es el 9 de octubre. Chequen, es un viernes, viernes 9 de octubre, para que estén súper pendientes. El horario varía un poquito entre las 10, las 12 del día, pero ahí estén muy pendientes, sobre todo para aquellos a quienes les toca estar en su aula virtual o ir a echarse un buen taco de ojo. Pues bueno, justo siguiendo las indicaciones que les está dando Ricardo, para que estén súper interactuando con el Giro Sustentable y con el resto de la programación, súper programación que se viene para este ciclo en DGSTV TV Aprendiendo. Así es, y bueno, también los comentarios están activados en YouTube. Ahí es el programa, es en vivo, simultáneamente se graba y posteriormente se sube a nuestra página o a nuestro canal de YouTube, y lo van a encontrar como DGSTV o DGSTMedia espacio El Giro Sustentable. Y bueno, ahí en los comentarios también, para que ustedes nos hagan saber sus inquietudes, sus opiniones o a quién le gustaría que Sergio Mariscal traiga a nuestro programa de El Giro Sustentable. Y bueno, Sergio, pues ya estamos cerrando transmisión de El Giro Sustentable, no sin antes platícanos brevemente un minutito qué vamos a tener importante aparte de lo que ya comenté en este ciclo escolar 2015-2016 en El Giro Sustentable. Claro que sí, Richard. Vamos a tener, como les decía, varios temas muy, muy interesantes, de entre los cuales puedo destacar, por ejemplo, retomar, pero de manera más profunda e incluso en varios programas, porque es bien amplio ese tema, algo que es medular en el cuidado del medio ambiente, que es el consumo consciente. El consumo consciente justamente va a prevenir la generación de residuos, va a prevenir toda esta cuestión que les digo de el gasto innecesario de energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, estén muy pendientes de ese tema y sobre todo el que les digo que va a venir en un mes o en dos, cuando mucho, nuestro camarada Peatónito. Entonces, súper pendientes y sí, efectivamente, háganle caso aquí al buen Richard y sobre todo les hacemos una invitación también al personal docente. Si tiene alguna inquietud de tocar algún tema en esta materia, por supuesto que yo les pueda proporcionar o que de lo que podamos platicar aquí en el programa sobre medio ambiente, a lo mejor residuos, contaminación, qué es la sustentabilidad, vamos a platicar mucho de ese término. Biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un montón, una gama súper amplia de temas en esta materia. Háganos llegar sus peticiones, sus recomendaciones, sus comentarios, como les decía aquí el buen Ricardo, bajo ese esquema. Nosotros nos despedimos momentáneamente. Este va a ser El Giro Sustentable. Estén muy pendientes de este y de la programación en general de DGSTV. Va a estar buenísimo. Nosotros nos vemos en un mes. Yo soy Sergio Mariscal. Este es El Giro Sustentable. Bienvenidos a Los de Primero y por acá nos estamos viendo. Chao.